Le cuento la historia. O el chisme. Si le gusta más el chisme, pues tómelo como chisme. Pero va por ahí. Dalvin Marr, el autor de esta canción, es un santo justo varón. O sea, uno lo ve a él y de veras es un pan, es un baguette. Parece menso, pero es bueno nomás, no llega tanto. Y con Dios tiene línea directa, hagan de cuenta que no paga ni cable siquiera, ¿verdad? Directo. Y él cuenta con esta canción lo siguiente. Dice Dalvin Marr que él estaba en una celebración de la Eucaristía, en la misa. Llegó el momento de la comunión, pasó, recibió el cuerpo del Señor y se regresó a su lugar. Y mientras estaba hablando con Dios, ahí en hincadito en la banca, se le aparecieron dos ángeles. Ah, ¿verdad? Está la parte chingüengüenchona. Se aparecieron dos angelitos y Dalvin Marr, mi amigo, pues no se asustó, no se inmutó, no le llamó la atención. Él vio que era lógico, estaba hablando con Dios, acababa de comulgar, pues un ángel menos, un ángel más. Pues así de simple, ¿no? Acuérdense inclusive María, nuestra madre, cuando se le apareció el ángel Gabriel, ella no se asustó de ver a Gabriel, se asustó del mensajito que le traía. Pero con Gabriel no tuvo problema. Hola, qué bonitas alitas, ¿dónde las sacaste? Todo ese rollo. Así, no le hizo mayor chiste. Y siguió una conversación. Mi amigo ve a los ángeles y les dice, ustedes son quien yo creo que ustedes son. ¿Sí? ¿De a dos? Está bien. Y luego les dice, ya poniéndoles palabras en la boca, ustedes siempre están conmigo. Y dice que los ángeles se volvieron a ver como diciendo, le dices tú, le digo yo. Y ya le dicen, casi siempre. Imagínate que tu ángel de la guarda te diga eso. Pues casi siempre. ¿Cómo que casi siempre? ¿Que no les pagan bien? ¿O ahí no, el horario no alcanza? ¿Cómo está la cosa? Total, él se arranca, mi amigo se arranca pensando y dice, ya, ni me digan. Ni me digan, es cuando me equivoco, cuando peco, cuando caigo, cuando me alejo de Dios y le dicen, no, espérate. Ahí es cuando más trabajo tenemos contigo. Por eso somos dos, porque no alcanzas. Pues sí, ya entrados en gastos. Y bueno, y les dice, pues no me acaban de decir que no siempre. Pues sí, no siempre. No entiendo, te lo explicamos. Mira, hay un momento en que nos hacemos a un ladito. ¿Cuál? Y le dijeron, mira cómo los tengo. Tan listos, a ver qué les digo. Se lo voy a decir un poquito más lento porque es la historia de la canción. Dice así: conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa, revelaron a mi corazón. Escucha, al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina y alrededor de ustedes nos quedamos todos los
los ángeles cantando, ¿se acuerdan? Gloria, 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 gloria. ¡Ah, fuerte! Gloria, 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 gloria a Jesús. No es dónde están los ángeles, es dónde está Dios. Punto. Acuérdate cuando comulgas la siguiente vez.